Sí, Tiger, Granny Fucker. Ay, Dios. Este, me encanta. Por más que sea de inglés, yo veo que adentro tuyo hay algo bueno. Hay algo bien. ¿Cómo hay algo bueno? Mezcampos. No se le pregunta eso a la gente, Tommy. ¿Chakra tenés? ¿En serio? Chakra es de mal pobre porque chakra es una sola chakra. Campos es cuando es todo lo que toca el sol, ¿entendés? Cuando decís, bueno, de acá hasta... no sé. Tommy, no se le pregunte eso a la gente. Y expliquemos. ¿Vos tenés campus? No tengo. No. Expliquémosle a la gente que Tommy compró este espacio o arregló que le den un bloque. Sí. Porque él quiere llegar a la gente como él. No sé. Así a qué es. Se refiere. Sí, porque lo que pasa también es que estamos cansados de nosotros que la gente diga, como no sé. Tengo un problema porque no llega a fin de mes. Bueno, bárbaro. A mí, la verdad, me parte el alma. De verdad. Me parte el alma. Y hay gente que no llegue, que decís, bueno, no llega. Sí, la mayoría. Está bien, yo también tengo cerrados restaurantes, tengo cerradas cosas, tengo frenado el club hípico. O sea, no es que. Sí. Perdés vos nada más, ¿entendés? Claro, vos querés mostrar. Querés visibilizar también esos problemas. Eso, que nosotros, nuestra gente, nuestro blood. Gente bien, dijiste el otro día. Sí. La escuché a Karina Jelinek diciendo: mis novios siempre fueron gente de bien con aviones. Claro, bueno, yo estuve en Karina. ¿Ah, sí? Claro, yo le hice. Yo le enseñé a aterrizar el avión. ¿En serio? Acá, sí. Claro, porque ella dijo el otro día. Y después, día. Como vi que no podía tomar el control bien, lo puse a Eusebio rápido porque le dije: Euse, ayúdame con esto. Porque ella dijo: justo mis novios tenían. Todos tenían aviones, no es que yo los busco con avión. Pero todos tenían su avioncito. Y sí. ¿Sabe qué? ¿Vos te subiste un avioncito alguna vez? ¡No! ¡Y de papel! El avioncito te hacía. El que hacía malabares en los semáforos te hacía avioncitos de papel. Sí. Tommy, vamos a dar el teléfono por si la gente como vos. Sí. Te quiere dejar su mensaje. 11-6404-1015. Pueden dejar su audio porque el otro día mucha gente se sintió identificada con vos. A ver, Mariana te contaba. María te agarró unos dólares en el cajón. Eusebio te faltó y tenés el jardín el explotado. Pasto crecido, claro. Evaristo no te viene a buscar en horario. Sí. Cosas que vos decís, a mí esto me caga la vida. ¿Entendés? No, claro, claro, también. Cada uno tiene. Porque yo también tengo vida. Sí, porque cada uno tiene la vida que tiene y tiene los problemas que tiene. Mucha gente se siente identificada, ya te están dejando audios, escuchá. Hola, Tommy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Gabriel, acá de Parque Les Loir. Mirá, el problema que yo tengo es que tuve que recortarle el sueldo a mis empleados el 50% porque no me alcanzaba para pagar la guardería donde tengo la embarcación, ¿viste? Así que, bueno, nada, quería decir eso y no la estoy pasando mal. Sí, ¿sabes lo que pues no poder pagar la guardería donde está la embarcación? Es un garrón. Te mando un abrazo, loco. No, bueno, no puede pagar. Éxitos. Éxito. Eso siempre. ¿No puede pagar la guardería del barco? ¿Qué dijo? Bueno, ¿tiene guardería el barco? Este chico ya casi no entra en mi categoría porque si no puede pagar la guardería. Dijo, ¿no? Bueno, mirate al espejo todas las mañanas, desnudate y decí éxito. Ese es el... Claro, eso te infla, eso te crece, te sube, te crece el moquiato. ¿El moquiato? Te crece el moquiato. Mi nombre es Tommy Barragán Iglesias de la Fuente Gorostiaga de Osur, Urtubey, Belgrano, Escuénaga, Pichot, Mitre Gómez de Asís, Ribeiro de Oca, Galicia, Patagonia, Santander y Tabú Gutiérrez de Macri. Claro, por eso les no me... pido disculpas por el Gutiérrez porque a mi abuelo le gustaban las gronchas, pero en general... ¿Qué? Soy todas las familias bien de la Argentina... juntas. Ay, me lo estampa en la cara. No, claro, por eso no me acordaba tu apellido. Me acuerdo que sos Tommy. Pero es imposible, sí, ¿no podemos elegir uno? Tommy. Tommy Barragán. Barragán. Si querés, sí, Barragán Martínez de Oz. De Oca. Mitre. Gómez de Asís. No, bueno, pero no puedo recordar Pichot. Todo eso. Claro. Barragán Pichot. Bueno, hay que usar uno. Tommy Barragán Pichot. No puedo recordar. Mitre de Asís. No puedo recordar tantos apellidos. Martínez de Oz. De Oca. No. No los puedo dejar afuera. No, bueno, no sé, no puedo... Tommy. Esta columna está toda dirigida a todos los Neverwise, a los Strongalong, a los Power Dicker, a los Granny Fucker, a los Vinnie Patriot, a los Chetomal, a los Bembers, a los Merchers. ¿Entendés? ¿Qué es un Bember? No sé. Alguien que tiene una Bemba. ¿Qué es una Bemba? Un BM, una Bemba.
Ah, se le dice así, no. ¿No te dijeron vamos en la bemba? No sé, ¿se dice así? Dios mío. No sabía. Esto es Nene Malo, esto es buenísimo. Bueno, a nosotros nos gusta mucho Nene Malo. ¿Le gusta? Sí, no lo tenemos cerca, ¿no? Pero nos gusta, o sea, sí. Le gusta como algo, de la reja. Como algo exótico les gusta. Dice que les gusta un poco esta música. Tommy. Y como hoy estoy emocionadísimo porque... El domingo es el... Ustedes ya saben que este next Sunday es el Día del Padre. Ah, el Father's Day. El Father's Day. Sí. Este next Sunday. ¿Eh? Y lo que queremos hacer con la familia es enorme, enorme, enorme. Quiero hacer una buena clande para papá. Porque tu papá le debo todo. Y pa, que esté en Europa. Ah, está en Europa haciendo... Tuve el gesto haciendo algunos business, cerrando algunas cosas. Que ya te vas a enterar, ¿no? Vos, en realidad, a través de Vicky, que es mi novia. Ahí viste que está toda vestida de marca. ¿La vestiste? Sí, la vestí entera. Ah, la cambiaste toda. Al revés, se ponía los tops de la cabeza. Vos no querés una novia como ya de plata, ¿te gusta como no, la...? A mí me encanta ver el granny fucker que está adentro. Ah, y ahí transformarlo. El chico este de Giles. Y transformarlo y tirar la ropa, claro, de marca. Claro, porque este chico es de Giles. Pero sí. En Giles hay también clase. ¿Entendés? ¿Sí? Y él tiene campos, ¿no? ¿Tenés campos? Buenísimo. Le hablas porque tiene campos. Te cambié de remedio y ya somos amigos. ¿Lo atiende papá? Sí. ¿Lo vas a llamar a tu papá? Sí. Ah, como una sorpresa de... ¿Va a salir? ¿Desde Europa? Venancio. Ay. El verdadero, el uno, el granifáquer número uno, Venancio Barragán Iglesias de la Fuente Corostiaga, de Osur, Tubé, Belgrano, Ascuena, Capichón, Mitre de Gómez de Asís, Ribeiro de Oca, Galicia, Patagonia, Santander y Tabú Gutiérrez de Gómez Macri. Hello. Hello. Pa. Pa. Tommy. Pa. Tommy. Pa. Ay, ay. Tommy, son. Pa. Uy, uy, uy. Porque es un código que... ¿Es un código que tiene? Es un código que tenemos. ¡Pa! San. ¿Cómo estás, pa? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás, Tommy? ¿Estás en Mallorca? No, estoy en Londres, hijo. Ay. Estamos acá con la compra de los caballos. Escuchame una cosita. Nosotros te mandamos el cuarto de milla y el Apalooza. El Apalooza, que son los dos caballos, digamos, como los dos mejores... Pues nosotros después compramos este, el frisón, que se lo compré al chofer, para que va, porque también es padre. ¿Qué manda caballos? Ya, estamos con... ¿Te llegaron los dos? ¿Te llegó la Apalooza? ¿Te llegó? ¿Y el cuarto de milla? ¿Que son los caballos chicos? Me llegó una carta como algo horrible, de esas cosas que dicen como citación de no sé qué, ¿viste? Que vos decís, como que siempre no dijo algo que es, la justicia está bajo nuestro. Justice. La justicia está 10 pisos para abajo, decía Pa siempre. Ah, como que ustedes... Como que nosotros más sobrevolamos y no nos pueden traigan lo que tipo, claro, es difícil que, ¿viste? Pero cuando te dan eso, como te hacen la citación de aduana y... Claro, pues no lo dejan pasar. No, ay, si la... el miedo, ¿no? El miedo. San, escuchá una cosa, dejalos vos anda directamente y pedí por esos tres caballos y que vayan directo... Que van directo al campo y ya está. ¿Le podemos además esto no olvidate? ¿Esto son pura sangre o no? Estos son pura, no, el Apalooza es más pura sangre, el cuarto, sí, de milla es más del montón, pero son tres. Porque te acordás de Cherokee, la yegua que me mandaste la vez pasada, sí, se murió. ¿Por qué? Se murió, bueno, perdimos 20 palos. No te importa que muera. No, le agarró un bobeloque porque la papota que le damos para entrenar a veces no la agarra bien el potrillo, y si no la agarra bien la papota del potrillo, la queda de una, sí, pero, ¿entendés? Pero bueno, pero eso fue para el Pellegrini. El Pellegrini es cualquiera. Y sí. ¿Pero no tenías como un afecto por esa yegua, no? Sí, obvio. Ah, no, pues decir, perdimos 20. No, yo estaba en la ofi y grité, ¡no! Eso fue el... Yo salí al balcón de la OFI, porque tiene un balcón de raya la OFI, con vista al botánico, yeah, y salí y dije, ¡no! ¡Cherokee, no! ¿Con qué chica, con quién estás hablando ahí? Y estoy hablando con Tamara Pettinato, que es la hija de Roberto Pettinato. No lo conozco. Bueno, escucha... No, es gente pobre. ¿Por qué no? No, la verdad es que no escucho radio. No escuchamos radio, pero... El caballo andaluz, el chiquitito, contale el caballito chiquito que te regaló papá.
Ay, papá era de 5 años. Yo monto de los 5 años que papá me regaló un caballito. Claro, me regaló un caballito chiquitito. Mm. Pero que cuando estaba, como estaba en un container porque venía de afuera, cuando entramos ya estaba ahogado. Ay, no, bueno, no, no. Tenemos muchos audios de la gente pero contándote. Entonces, pero papá me dijo, está durmiendo, en un rato lo levantamos. Y nunca lo levantó. No, le dieron, me acuerdo que Eusebio le dio 26 inyecciones de adrenalina. Hasta que el caballo se levantó y corrió 100 metros. Y murió después. Y yo lo monté esos 100 metros. No, que, y después se murió. Ahora es un feo, pero en el momento fue más divertido. Margarita se reía, mamá se reía. ¿Vos estás acá igual para darle consejo a la gente o para qué te cuentan sus problemas? Exactamente, para darles... Para porque están dejando sus audios. ¿Consejo o no? Coaching. Ah, coaching, eso. Lo que hago yo es coaching de coach. ¿Por qué? Santi, espero el domingo. Sí, gracias, pa. No sé si lo hacemos en Londres o si querés que lo hagamos en New York o si querés hacerlo acá en Buenos Aires. Está nublado acá. Si está Claudi, no vamos para allá. ¿Está Claudi? ¿Van a dónde? ¿A Nueva York? No, y bueno, buscamos otro lugar. Avísame. Dale, ¿sí? Agarrá la avioneta. Te espero. Eso. Bueno, besito. Pero, bueno, se juntan el domingo para el Día del Padre en algún lugar del mundo. Vamos a escuchar audios de tu gente. Sí, por favor, vamos escuchando los audios de la gente y le vamos a dar algunos consejos. Y porque la gente bien también dice. Ay, Tommy, por favor, vámonos al Highland. Que me entregan, hoy me entregan el Porsche. Lo cambié por el Alfa. Y bueno, nada. Nos vamos a tomar unos drinks al Highland. Y a comer unos sushi. Nos vemos, gordo. Nos vemos. Te cruzo por ahí. Te mando un mensaje por el iPad. Mandame el mensaje, lo que vos quieras. Te cruzo. ¿Me entregan el Tommy, post? ¿Cómo te va eso, querido? Escuchame una cosa, Tommy. Bien. Yo tengo mi casita ahí en la Avenida Roca, en Harlingham. ¿En dónde? Y tengo un problemita porque necesito entrar al Harlingham Club está cerrado. Y estamos practicando, viste, rugby ahí en el Curupa y también está cerrado. ¿No sabés algún lugar donde podamos ir? San Isidro, Olivos, algún lado, tener algún conocido que nos pueda habilitar una cancha para hacer un seven. Yo algo te consigo seguro para hacer un seven seguro. Ahora, me encantan estos lugares, me encanta, me llena el corazón de ternura los que tienen como un nombre en inglés, pero que son cabezas. ¿Entendés? ¿Qué son? Como Hurlingham. Harlingham. Claro, ¿viste? Y vos decís, ¿de dónde sos? De Bonfields. Y después vas a Bonfield y Bonfield. No, pero... es como la gente que dice New Soul Boys. No, bueno, es así el nombre. No, te digo una cosa. ¿Qué haces, Granny Packer? Estoy preocupado porque la chica que nos ayuda en casa el otro día me dijo, te tengo preparado el pantalón rojo. Sí. ¡Muy grasa! ¡Qué asco! Y yo dije, ¿qué es rojo? ¿El colorado? El colorado. Será por eso que te tengo a vos en negro, porque ves todo así, ¿no? Claro. Bueno, te mando un besito. El rojo quedaría yo si pagara tus impuestos. ¡Ay, qué horror! Y la verdad que es inviable este país. ¿Cómo estás? Te habla Rudy Pereira y Guadola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rudy? No sabés lo que me pasó, escuchame. Sí, estás prófugo. Viene la doméstica y me dice, necesitaría si me aumentas un poquito el sueldo. ¿Qué le pasa? Viene a casa, pone su mugre de música, la nueva puna, todas esas cosas. Encima me pide un aumento de sueldo. No, nada, le pegué un poco y la dejé embarazada. De ver cómo las cagamos. Te voy a pedir, Vicky, que chequees un poquito mejor. Pero. Porque el remate era un poquito fuerte. Pero sí, a veces cuando te piden el aumento, uno dice: y a ver, comés acá, dormís acá. Bueno, pero la inflación ya está acá. O sea, los alimentos que tiramos ya son con inflación. Entonces, ¿yo por qué te voy a tener que estar aumentando? Eso a mí me pasó. Eso a mí me pasó. Una vez yo tenía una doméstica de paraguaya, divina, muy copada. No, y un día me pidió un colchón. Y dije, ¿colchón? Porque se había enterado que las demás dormían en colchón. Las cosas que aprenden en la plaza. Perdón. Hola, Tommy, ¿cómo estás? Colchón quería. Te escuché la semana pasada, no te pude llamar. Escúchame, te hablo acá de los Altos de Banfield. Te quería invitar a jugar cricket y un partido de polo. Yo ahí a Marquito les dejo el número de celu, llamame y combinamos el fin de. ¡Ay, qué mierda este viejo! No entiende cuando está el personaje y cuando no. Nos quedamos todos muy confundidos. No, eso no. ¿Sí? ¿Granny Packer? No. Escúchame,
El consejito de hoy es conocer a tu gente, know your people. Y no, no estamos hablando de acostarse con el emperador. Estamos hablando de Napoleón Bonaparte, el Petit. Le decimos el Petizo. El Petizo que le fue bárbaro y que hizo de todo Francia, hizo algo gigante. ¿Le fue bárbaro? De un país de mierda. Solía ir a cenar a casa de sus generales. ¿Sabías ella? No, ni idea. Claro, él iba a cenar a la casa de los generales para conocer a la familia, a la mujer, a los hijos de los generales, a la familia, ¿sí? ¿Cómo viven? Entonces, ¿qué hace? Yo, una vez al mes, ¿sabes lo que hago? Me pongo un jogging con el escudo de algún club, ¿entendés? Si el club es Santa Fe, mejor. Muy marginal, tipo, no sé, o algo tipo Defensores de Belgrano, algo así. No. Ese que el que no es tan, el que es marginal pero que es de Belgrano por lo menos, ¿viste? Y que All Boys, como decías, All Boys, ¿no? All Boys. Me pongo ojotas con medias, porque yo sé que más o menos se usa eso. Me pongo una remera de algún canal de televisión vieja, tipo una de Telefe, una de Rock and Pop. Con el Leoncio. Una remera de Rock and Pop. Y una de Un Sol para los Chicos. Ah, yo tengo esas. Esas, muy buenas. Tengo una de Duro de Acostar, si querés. Claro, las que regalaba Julián Weiss. Las que regalaba Julián Weiss y o algunas de esas que dicen Scioli Gobernador. Ah, esas que reparten cuando están en campaña. Sí. Algo viejo, si es de canal de televisión, mejor todavía, sí. ¿No? Y me voy para la casa de mis empleados. La que dice Netflix. Le caigo Netflix. Serio. ¿Le caes a tus empleados vestidos así? Directamente. Como para... Ir en un taxi, ponerle algo bien así, como que decís... ¡Qué pobre! Hace poco lo que hice fue comprar un colectivo. Ah. Compré el colectivo. Para tomarte compré el colectivero. No. Compré a la gente que estaba arriba del colectivo. ¿Para qué? Y me llevaron hasta la puerta del Eusebio para mostrar humildad. Ay, como para te parecía bajarme, que fuiste. No bajé de un colectivo, ¿entendés? Parecía que fuiste en colectivo. Claro. Pero en realidad era tu colectivo. Y la gente me hizo el aplauso, eso, porque yo sé que como que cada vez que baja alguien aplaude, ¿no? No, 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 eso no se hace eso. ¿Cuándo se aplaude? ¿No se aplaude cuando baja alguien? No, bueno, Tommy, no. Comprás fiambre y pan, ¿sí? Armás el sanguchito en el bondi, arriba del bondi armás el sanguchito, te puedes manchar con mayonesa, todo que es una aventura total, adventure, ¿entendés? Si puedes usas una gorra y te vas a comer a lo de Eusebio y comés, no importa, yo sé que va a ser horrible todo, o sea... ¿Por qué? ¿Un sanguchito de jamón y queso? Es terrible. ¿A quién no le gusta? Todo es terrible. No comés pero sanguche. Siempre vos comé y caele bien, hablale a los nenes, incluso si querés acariciarle el pelo a uno de los nenes, te va a quedar la mano como una lija, pero... Pero para crear empatía. Pero como para crear empatía, porque esto no es una empresa, es una familia. Ah. Y acordate siempre. ¿Qué? Life good in a good life.